La información más importante de esta jornada está en Tele País Central. A continuación, nuestros titulares. Atraco en Montero. En el barrio Venezuela, dos hombres a bordo de una motocicleta y cuchillo en mano atracaron a tres mujeres afuera de un domicilio. Les arrebataron 5.000 bolivianos y dos teléfonos celulares. Accidente de tránsito. Sucedió en el kilómetro 17 de la carretera Cotoca. Un camión colisionó contra otro vehículo, causando daños materiales de consideración. El conductor quedó atrapado entre los fierros. Perro con síntomas de rabia. Un vecino del barrio Venezuela dice que pertenece a uno de sus familiares y que la semana pasada habría mordido a una niña de 2 años de edad. Temen que el virus haya sido transmitido a un pato, el cual amaneció muerto. Traslado de mercados. Hoy comenzó la mudanza de los mayoristas al nuevo mercado Abasto. Hay reacciones a favor y en contra. El espacio debe estar habilitado para la venta a partir del miércoles 15 de noviembre. Incremento en facturas de luz. La Federación de Juntas Vecinales pide explicaciones a la CRE por una supuesta alza de la tarifa eléctrica el último mes. La CRE habla de un ajuste para los consumos más elevados. Italia fuera del Mundial. La selección de ese país quedó eliminada ante Suecia en el repechaje europeo y no jugará en Rusia 2018. Los italianos, 4 veces campeones del mundo, no faltan a un Mundial desde 1958.